Pero bueno, ha llegado el momento, Chiqui, ya estamos acá. Necesito un micrófono para los chicos. Ahí si me ayudan, por favor. Ok. Bueno, pues si me prestan el micrófono, un micrófono. Vaya, ustedes se lo reparten, por favor. Vamos a ver. Ahí está, vaya, ven. Quiero ver, el que más estuvo a este lado es Rodrigo. ¿Qué cosa recordás de esta, alfombra, de este momento? Mira, Chiqui, yo que soy el que más experiencia tiene aquí, en realidad como que es bien yuca en realidad estar aquí, porque igual cuando hicieron las filas, yo soy el único que pasó las tres filas, pues ellos me apoyaron, los que están aquí, y en realidad no le debo todo esto a Dios y a mis compañeros en realidad, porque los quiero bastante. Ok, bueno, también vamos a pedir a la gente que estuvo encargada de las votaciones. Y bueno, queremos pedirle a nuestra amiga de Taima que venga y nos entregue los sobres. Vamos a empezar desde el cuarto al primer lugar. Así vamos a empezar, así que por favor demos un aplauso a nuestra amiga de Taima. Gracias. A ver, micrófono. Aquí están los conteos de todos los chicos, de las votos y todo. Sí, ahí está. Todo ha sido súper transparente y en equipo con producción, pues ahí están los resultados finales. Bueno, muchas gracias también a Taima, que ha sido parte importante de este casi. Gracias, Taima. Y bueno, gracias. Y ya saben, envíen buena onda al 1081 para tener paquetes de saldo. Esto gracias aquí, gracias a nuestros amigos de Taima. Vamos a abrir ahorita el papel. Vamos ahorita a decir el cuarto lugar. El cuarto lugar del casting de Buena Onda. Y para eso le pido a los cuatro que se pongan de pie. Adelante, porfa, en línea. La persona que queda en cuarto lugar en el casting de Buena Onda y que estuvo a un paso, estuvo a tres pasos de ser el nuevo presentador o presentadora de el programa Buena Onda de Canal 33, que cumple este año 13 años de estar en la televisión nacional y que le ha dado mucho, pero mucho talento a este país. Es el que conocemos después de la pausa. Ya venimos con más de Buena Onda. Se los dije, esto lo viví yo. El cuarto lugar del casting de Buena Onda es tres meses de casting. Y solo uno ganará, solo uno va a tener la oportunidad. El cuarto lugar del casting de Buena Onda este día es y que va a quedar marcado este 23 de agosto en su memoria. Eres tú, Rodrigo. Ay, no, no puedo más.
Pero bueno, Rodrigo, cuarto lugar, pero soy un ganador. Sí, no, de verdad, gracias primeramente a Dios, a mi Jehová de los ejércitos, porque me trajo hasta aquí. Y de verdad, a todas las personas que me apoyaron, en realidad, no gané, pero estoy aquí y ahorita me siento mejor aquí que ahí. Créeme, lo que está ahí adelante es bien yuca. Pero ya me bajó ahorita, gracias a Dios. Ok, Rodrigo, gracias. Gracias a todos. Un aplauso de verdad para Rodrigo otra vez. Era mi papelito, gordo. El tercer lugar del casting de Buena Onda, recuerden de que eso lo pueden ver en repetición el domingo a partir de las 2 de la tarde. El tercer lugar del casting de Buena Onda y que no tiene la posibilidad aparente de estar en la televisión porque puede seguir luchando es saludo a toda la gente que está viendo el canal por el www.canal33.tv y a toda la gente que comenta en la página de Facebook. Ahí estamos, facebook.com/buenaonda33.tv. El tercer lugar del casting de Buena Onda es y seguimos acá y vamos a conocer Harry, tercer lugar, después vamos a platicar muchas cosas. Irene, quiero que sea la familia compañera porque bueno, ni modo, este volado es bien complicado. Estoy nerviosa, gorda, ya también. Yo quiero preguntarle, ahorita está lleno el set, tenía rato de no verlo. Un montón de gente, es cierto. Quiero preguntar qué día si podemos hacer una toma, porque está toda la gente del canal y no se van a esconder, obviamente. Ahí está toda la gente del canal, pero bueno, ya después la vamos a hacer. Yo tengo una pregunta, ¿quieren escuchar el segundo lugar o el primer lugar? Primer lugar. Queremos agradecerle también a nuestra amiga de la prensa gráfica, Clary Castro, que saca con nosotros. Gracias, Clary. Gracias, también Clary. Que es la, si quieres saber de fama y todo, tienes que hablar con Clary Castro, así que ahí está Clary, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, Irene, ¿qué puedes decir? Ya cualquiera de las dos puede ser la nueva presentadora. Estoy ya contenta porque voy a tener un apoyo femenino, por eso. Pero estoy nerviosa. Pero te quiero decirte algo, que yo te amo a vos. Así que bueno, miren, chicas, vamos a escuchar ahorita, antes, cualquiera de ustedes dos puede ser la nueva presentadora de Buena Onda. Pero queremos escucharlas cuando todavía no son Buena Onda. ¿Cómo se sienten ahorita? Mira, gordo, la verdad que agradecidos primero con Dios, con toda esa gente linda que nos apoyó, también con mi familia, con la gente del canal y pues nerviosas y ansiosas. Igual yo agradecida, de verdad, toda la universidad me ha apoyado, ahí han andado mis amigas pidiendo votos por mí, mis amigos, mi familia. Si gana Ale, le deseo la mejor de las suertes, que aproveche de verdad al máximo Buena Onda. Y pues si gano yo, igual, ante todo humildad. Bueno, Buena Onda se alarga más tiempo, así que
Tranquilos. Siete, dice. Tranquilos. Para toda la gente que dice ya, y no lo dicen, ya va a terminar. En buena onda, nada es lineal, todo puede cambiar. Hasta el horario. Y eso queda muy claro. Chicas, ustedes saben qué es estar en buena onda. ¿Qué darían ustedes para estar en buena onda? ¿Qué cosas dejarían de hacer para estar en buena onda? Esa es la gran pregunta que nosotros le hicimos. Y queremos también escuchar a los jurados. Ahora que ya están las dos chicas, que cualquiera de ellas puede ganar, ¿cómo se sienten después de las elecciones en aquellas largas mañanas de tantos chicos que venían? A ver, Marvin, vamos a empezar por Marvin Ali. Bueno, de verdad contento porque ya vamos a saber quién de ellas dos es el cuarto elemento. Y también contento porque ha sido un trabajo para nosotros también algo pesado, donde nos reuníamos, ¿te acordás? Cuando vinieron todos, se recibió a cada uno de ellos. Comíamos como a la 1 de la tarde. No almorzábamos, pero bueno, bendición para ambas en su carrera, de verdad. Recuerden que Dios siempre tiene que estar presente en todo lo que hacemos y ese también debe ser el caso. Chincho. Pues además decirles lo grandes personas que son unos seres humanos impresionantes las dos. Le he llegado a tener cariño en este tiempo. De verdad que estoy, de verdad se me sale el corazón de los nervios, porque ni yo sé exactamente quién va a ganar por los votos. Entonces, de verdad que las quiero un montón, ustedes lo saben, y saben que esto es el comienzo de una carrera lindísima en televisión siempre, para cualquiera de las dos. Siempre dijeron que yo era el jurado malo, fíjate, gordo. Definitivamente. Pero a esta altura quisiera saber por qué yo era el malo. A ver, Ale, ¿por qué era el malo? ¿Por qué me definieron siempre como el jurado duro, como el mayuca, quizás, o como no sé? ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo él en ¿saben el qué? Después que le respondan, pero lo tienen que responder. Les voy a dar tiempo para que lo piensen. Vamos a ver los mejores momentos que vivieron los chicos tras cámara acá en el casting de Buena Onda. Bueno, más que todo, los míos no estaban acostumbrados a maquillarse para nada. Sentía que les picaba el rostro y de todo. Pues poco a poco ellos se han ido acostumbrando. Y también las niñas ha costado un poquito más, porque ellas estaban acostumbradas a maquillarse de una manera que no era la apropiada. Entonces aquí ellas también han aprendido a arreglarse ellas solas, tips de maquillaje, tips para hacerse peinado. Y del tiempo que comenzaron, vinieron de acá hasta ahora, se ven muy lindas ellas y los niños también. Pues yo pienso que han aprendido en todos los aspectos, tanto a cómo desenvolverse y también la presentación, que es algo bien importante. Correcto. Bueno, la verdad es que todos son ganadores en minería. Los cuatro que han quedado, los admiro, han echado ganas en todos los reportajes que nosotros hemos andado, bueno, que mi persona ha andado haciendo. Esperamos la mejor decisión del jurado, es pues la que se ha tomado. Acuérdense que también se va a tomar en cuenta lo que el público dice y lo que el público quiere. Bueno, mira, yo creo que el casting ha sido darle la oportunidad a un nuevo elemento, porque en todos los canales siempre se dice de que no se le da oportunidad a jóvenes nuevos, entonces eso es lo que se quiso hacer en la empresa, en Canal 33. Y bueno, el desarrollo del casting pues lo hemos visto muy bien. Los chavos han aprendido un poco, han sufrido, o sea, han sabido que es una edición, que es levantarse temprano, que es viajar, o sea, que la televisión no solo es venirse a parar y hablar, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ellos van un poquito más maduros con respecto a la idea que tenían, que es hacer televisión, y desearles pues la mejor de las suertes al que quede, porque realmente todavía no sabemos de que tienen buen talento, gran criterio y todo, pero el público va a decidir y también va a decidir un poco la producción. Ok, bueno, pues cuando vinieron al día de ahora fue un gran avance. Se notó que venían nerviosos, sin experiencia, pero con el paso del tiempo, con los reportajes, con las críticas, con los consejos de todos los que estaban a cargo de ellos, pues se ha visto un avance pues bastante bueno para el tiempo también que ha durado el casting. Una buena cantidad de muchachos, y el hecho de que un casting, lastimosamente solo uno es el que va a quedar, pero ese el único que va a quedar, pues para nosotros, él se tiene que acoplar muy bien a lo que es Buena Onda, porque Buena Onda, como todos sabemos, es el programa número 1 de la televisión salvadoreña a nivel juvenil. Sí, pues